porque vemos que este sistema de tormenta comenzará a ingresar hacia partes de California y Oregon durante las próximas horas. No solamente vamos a estar hablando de fuertes lluvias, sino también nevadas intensas y hasta 4 pies hasta el jueves. Además, vientos de más de 65 millas por hora, posibles cortes eléctricos, deslaves. Ahora, cabe mencionar que este mismo sistema va a atravesar de costa a costa para los próximos días. Ahora, localidades que ya se han visto anteriormente afectadas con el mal tiempo, posiblemente un brote de tiempo severo entre jueves y viernes va a estar presente en localidades como Mississippi y Alabama. Cabe mencionar que hoy hay un riesgo de tormentas severas tanto para California como para estados como Mississippi, Alabama, la Florida y Georgia. La posibilidad de granizo y hasta de tornados existe en California. Vemos hacia partes del valle de Mississippi tormentas intensas con alto riesgo de inundaciones. Ya se han emitido advertencias por tiempo invernal, tormenta invernal, además por fuertes vientos e inundaciones repentinas hacia la costa oeste del país. Estamos viendo a esta hora de la mañana ha comenzado a nevar intensamente hacia partes de Washington, Oregon, California. La lluvia para Los Ángeles y para el sur de California llegará a partir de mañana, así que hasta el jueves esperamos fuertes precipitaciones. La lluvia no cesará sino hasta esta noche para localidades como Mississippi hasta las Carolinas, pero vemos el viernes este sistema de tormentas va a traer la posibilidad de tornados, vientos dañinos y granizo, así que hay que estar monitoreando muy de cerca esa tormenta que a partir de jueves y viernes pudiera estar trayendo un nuevo brote de tiempo severo. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. Gracias, Jessica.